sido como el impulso y creación de nuevos nichos empresariales. El producto o lo vende, pero también tiene que vender lo que protege. Nos hemos propuesto para el 2011 poder ya emitir una factura a nuestros clientes donde se va a ver no solo el costo de lo que han comprado, sino el costo de la huella de carbono que hemos producido al ellos comprarnos o adquirir un producto nuestro. El primero que se va a beneficiar va a ser el consumidor, porque va a tener un producto.